see it. Bienvenidos a Mi Barrio Cuenta. Este es un espacio donde contamos historias de ciudad de la mano de los medios de comunicación comunitaria. Hoy nos encontramos en la comuna de Isla Candelaria, en el centro de Medellín. Acá es donde podemos encontrar la mayor parte del arte, la cultura y el comercio de la ciudad. Esta comuna se destaca porque ofrece a sus habitantes muchos medios de comunicación, como digitales, impresos, radio y audiovisuales. Hoy estamos en la sección del tutorial con Dani Rocío Salamanca, de Contacto 10 FM. Ella nos va a explicar paso a paso cómo se hace radio virtual comunitaria aquí en la 10. Hoy les queremos mostrar y queremos dar a conocer cómo es ese trabajo que hacemos desde la emisora virtual, que es un trabajo muy interesante, es un trabajo que viene también de una formación académica, de una formación social con ese énfasis comunitario desde la radio alternativa que se está gestando hace más de 5 años aquí en la Comuna 10. ¿Qué hacemos primero? Pensar cómo invitar a la comunidad para que no solamente haga radio, sino para que tenga procesos de formación. Y de esta manera comenzamos a licitar con diferentes organizaciones y así conseguimos poco a poco los equipos para poder trabajar de manera comunitaria y brindar a la comunidad todo lo que ustedes ven aquí en este momento, tanto en el estudio de grabación como aquí en la cabina donde también estamos grabando, y poder ofrecer esos servicios. Entonces, un diseñador necesariamente es muy importante para que haga toda esa plataforma virtual, el tema del streaming, el diseño y esa imagen corporativa que se empieza también a mostrar desde la radio comunitaria. Luego de eso ya también lo importante es los contenidos. Nos reunimos con las personas, miramos las noticias del barrio, invitamos a gente de todas las edades. Aquí a la emisora vienen niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, habitantes de calle, mujeres en situación de prostitución, jóvenes también que de pronto están trabajando en la mitigación del consumo, y se articula con ellos desde lo humano qué quieren contar y qué quieren decir. Hey, amenaza. Amenaza underground. Amenaza UNB. Nosotros cuando nos reunimos, todos los temas siempre con la comunidad, articulados también con la administración. Entonces somos un puente también. La emisora comunitaria no quiere ni llevar la contraria ni ser rival de, sino por el contrario ser una puerta abierta a ese proceso. Luego que nos encontramos con ellos, elegimos los temas, hacemos la propuesta al ente administrativo, en este caso sería pues a la alcaldía, y decir la gente quiere hablar sobre estas temáticas que también involucran mucho los procesos, y comenzamos el proceso de investigación. La guerra acabará el día que todos queramos, que pongamos de a granitos de arena, y si progresamos nada hacemos con buscar el cambio, solo la civil, cuando en realidad necesitamos el apoyo del país. Salimos a las calles, hacemos las entrevistas, los raperos nos ayudan muchísimo con la música, las canciones cuando necesitamos precisamente algún tema en específico. Ellos también son muy como alcahuetas, digámoslo así, en contarnos y en, a través de su lírica, desde el hip hop, contar también lo que sienten. Luego de este proceso ya empezamos a editar, reunimos el Vox Populi, reunimos la temática principal y hacemos investigación con diferentes fuentes. Y ya comenzamos ese proceso de edición donde musicalizamos y tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver con los contenidos, que sea un contenido pedagógico. En lo posible, nuestras producciones tienen un manual de apoyo que ayuda para que no solamente sea transmitido por la emisora, sino que también sea transmitido en un encuentro de mujeres, en un encuentro del aula de clase, en un consejo de pronto de redacción de otro medio que le sirva, veamos este ejemplo, sobre esto reflexionemos, y también es un material que siendo pedagógico lo ofrecemos para cualquier escenario. Colombia, pensando de ver a de la paz. Colombia, por medio de escrito decir a la guerra no más. Colombia, guerras y sentidos que tengan sufriendo mamás. Colombia, a Colombia, paz. Colombia, pensando de ver a de la paz. Colombia, por medio de escrito decir a la guerra no más. Colombia, guerras y sentidos que tengan sufriendo mamás.
Comuna 10 tiene 16 medios de comunicación. 16. Y lo más teso es que todos trabajan en conjunto, reunidos en una sola plataforma web que busca recuperar y promover la memoria histórica y cultural del centro de la ciudad. La plataforma de comunicaciones nació gracias a la iniciativa de la propia comunidad, precisamente en la Comisión de Cultura, Recreo, Deportes y Comunicaciones de Presupuesto Participativo. Allí vemos la necesidad de que haya una buena comunicación, de que fluya la información, y desde allí nació la idea de tener una plataforma de comunicaciones en la Comuna 10, la única que existe en la ciudad de Medellín. La plataforma de la Comuna 10, La Candelaria, la conforman diferentes medios. Tenemos medios de radio virtual, tenemos medios audiovisuales, tenemos también medios radiales y medios impresos. La idea es que todos los medios de la plataforma trabajen de manera articulada con el fin de potenciar la comunicación y la información, y que cada uno de los procesos que se gestan en la comuna de iniciativa comunitaria y con el apoyo de la alcaldía tengan conocimiento y tengan concertación para que en verdad jalonen el desarrollo y el bienestar de la comuna. La comunicación dicen que es el poder esencial para que un país tenga desarrollo fundamental y es uno de los medios más potentes. Si nosotros no hacemos visible lo que los ciudadanos y ciudadanas ejercen en los territorios, es muy difícil que tomemos posesión y, sobre todo, los que nos ven conozcan los procesos que hoy la comuna viene desarrollando. El principal medio de movilización son los medios de comunicación. Ahí vemos cómo se manejan las redes sociales en internet, que son los que hacen la movilización masiva en las convocatorias que las organizaciones o ciudadanos y ciudadanas de la ciudad quieren hacer llegar a determinados eventos. La Comuna 10 debe tener medios de mirada de ciudad, porque es que aquí es la centralidad de nuestra ciudad. Por ella pasan todo un sinnúmero de personas con unos intereses específicos y particulares. Porque la visión de toda ciudad, ¿cuál es? El centro de esa ciudad. Y dentro de ellos debe estar la comunicación. Yo considero que se deben de tener los dos puntos de vista. Primero, como todos sabemos, la Comuna 10 de La Candelaria incluye su centro histórico. Por el centro de Medellín pasan más de 1 millón de personas diariamente. Entonces también es necesario que los medios tengamos una visión más amplia de ciudad, pero sin descuidar también lo local y de cada uno de los 17 barrios que conforman la comuna. Una de las debilidades que nosotros tenemos y las hemos reconocido es, primero, que debemos hacer gestión, debemos salirnos del recurso oficial, de ese papá Estado. Y esa es la tarea que tenemos dentro de ese plan de desarrollo local y la línea en comunicaciones, que los medios, revistas, periódicos y aquellos que son radiales, consigamos recursos privados. Hoy el señor alcalde habla de las APP, las alianzas público-privadas. En eso debemos también nosotros fortalecernos como medios de comunicación, sean escritos, audiovisuales o la mera comunicación voz a voz. El ciudadano requiere de una formación dentro de la comunicación, y eso es otro fenómeno que nosotros tenemos como falencia para aumentar la educación y formación en medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas. Los medios comunitarios deben de estar articulados a todos los sectores de la población, y uno de ellos es la población escolar, que deben de tener un gran conocimiento de su comuna.
Y para tener ese conocimiento, para eso están los medios de la plataforma de comunicaciones, donde a través de los programas radiales, de la página web comuna10.com, de los periódicos Epicentro, Medellín en Escena, de la revista Historias Contadas y otros medios, ellos pueden acercarse para conocer más acerca de la comuna y para que también ellos hagan parte de ese proceso de comunicación, porque ya los medios no son solamente los que informan, sino también la comunidad a través de un proceso de doble vía donde también nos escuchemos todos. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a conocer un nuevo cortometraje de suspenso. En nuestra sección Así Producimos, estamos con la Escuela de Cine Gonzalo Mejía, creada en el 2004 en honor al gran promotor de cine antioqueño, don Gonzalo Mejía Trujillo. Ellos nos van a contar qué hacen y nos van a mostrar su nuevo cortometraje que está participando en un festival de cine en Los Ángeles. La escuela en los últimos 10 años ha liderado procesos de formación artística en el área cinematográfica. Digamos que hemos tenido la posibilidad de participar en proyectos como Cine a la Cuadra, jornadas complementarias, y a partir de ahí se ha impactado, digamos, un buen número de jóvenes en la ciudad, en las áreas de guión, dirección artística, dirección de fotografía, dirección, montaje, entre otras cuestiones pues, que tienen que ver con el audiovisual y el cine. La Escuela de Cine tiene dos líneas en las que se mueven, una son la formación y otra son los proyectos propios de autor, donde desarrollamos ya, digamos, contenidos para cine, de diferente formato, como son cortometrajes, películas. Ya tuvimos la posibilidad, digamos, hace unos 3 años, con un estímulo del FDC, desarrollar una película, la cual se llama El Gran Sadini. Y por la otra línea, que es la línea de formación, también digamos que se involucran a los estudiantes para que terminen con un cortometraje, los cuales se exponen en algún lugar de la ciudad. ¿Usted sabe hipnotizar? ¿Cómo que no sabe hipnotizar? A ver, voy. ¿Quién le enseñó? También digamos que en la línea de proyectos de autor, en este momento estamos enfocados en una serie web que es, precisamente se llama Distopias de Ciudad y evoca, digamos, situaciones del contexto actual y de la cultura actual. Y por el otro lado también estamos trabajando en un piloto para la nueva película que va a ser coproducida con la Escuela de Cine, que se llama Eugenio. Digamos que también estamos trabajando en procesos de emprendimiento y de formación con la Comuna 10. La Niña del Purgatorio, que es este corto que en este momento está subtitulado y está participando pues, para un festival en Los Ángeles, que toca pues, como el tema de dos niñas que lamentablemente en un juego de ellas mismas una de ellas pierde la vida, y ahí pues suceden un montón de situaciones que llevan, digamos, como a ese proceso reflexivo de uno de los personajes. Esta es como la propuesta de uno de los directores que ha surgido de los procesos de formación, específicamente el año pasado en Cine a la Cuadra. Leticia, ¿qué estás haciendo? Leticia, mira, acá está la pelota que yo te prometí. Soy yo, tu mejor amiga. Tú no puedes estar acá con miedo al ver lo que yo veo.
yo no veo nada. Tengan miedo, porque el miedo está dispuesto a hacer las cosas peor de lo que son. Por eso es que una niña con miedo es de un mundo sin salida. Móvil que nace con el propósito de mostrar qué son y qué hacen los procesos comunitarios aquí en la 10. El principal objetivo es el de visibilizar lo que ocurre aquí en la comuna, hacer visible la comuna en la web, y para ello lo que hicimos es el diseño de una estrategia que permita desde distintos puntos hacer visible la comuna, desde una página web, desde las redes sociales, desde aplicaciones móviles, en fin, lo que buscamos es que se conozca lo que aquí ocurre con los movimientos sociales, culturales, organizativos, tanto para las personas que viven aquí en la comuna como para los que viven en otros lugares. Es decir, que ya estamos próximos para cumplir 4 años de comunicación continua y periódica. Otra parte que hace parte de la página web son una sección de organizaciones donde hay unos micrositios con una información concisa, por ejemplo, sobre la Junta Administradora Local, sobre el Centro de Desarrollo Social, que antes era conocido como SIC-10, como Centro de Integración Comunitaria. Hay otra parte para el Plan de Desarrollo Local y otro micrositio para los medios de la Comuna 10.
Lo que allí buscamos es que la página web de la Comuna 10 integre los principales procesos organizativos de la Comuna 10. Hemos pues contado con la posibilidad de estarla renovando para que sea mucho más amigable tanto visualmente como para que la experiencia del usuario sea mucho más atractiva y más interesante. Es una versión muy actualizada en términos de diseño. Nos va a permitir hacer unas interacciones mucho más interesantes, que las personas que están logueadas desde las cuentas en Facebook pueden comentar directamente con los artículos. Nos va a permitir mirar una mejor agenda de los eventos que hay en la comuna. Y bueno, y los invitamos pues para que los que ya conocen nuestro sitio, para que se interesen mucho más en nuestro nuevo sitio. Punto 10 es una aplicación móvil que surgió hace un tiempo bajo una necesidad que tenía el sector cultural de visibilizar cuáles son los lugares de interés artístico para la ciudad, los parques, museos, teatros y puntos pues como de interés para el centro. Lo que se puede hacer en la aplicación es que desde las cuatro categorías, teatros, museos, parques y puntos de interés, se puede ingresar a los lugares que están allí alojados, verla en la información de contacto, ubicarlo en un mapa, trazar cuál es la ruta para llegar a ese lugar, hacer una reseña o un comentario sobre el lugar, darle una puntuación en estrellas de 1 a 5 según cuál es mi experiencia sobre el lugar. Y algo también que es adicional, y es que puedo marcar cuáles son los lugares favoritos, lo cual la aplicación los guarda o los enlista en un lugar aparte, y yo puedo, de todos los lugares que están en la aplicación, marcar cuáles son los que me interesan. En una funcionalidad, por ejemplo, para un turista, podría casi que diseñar una ruta turística marcando cuáles son los lugares favoritos, y en el lugar donde él se encuentre, la aplicación le va a indicar cuál es el lugar que está más cercano. Se visibiliza el centro como ese espacio de la ciudad donde hay cosas interesantes que están ocurriendo, más allá de las problemáticas que son de ciudad y que afectan pues el centro por ser la centralidad justamente. Creo que eso es uno, que muestra pues como cosas positivas, y dos, que en función a la tecnología permite hacer un mejor uso o un mejor aprovechamiento de eso que nos brinda la Comuna 10. Lo bueno no dura. Nos vemos el próximo miércoles a las 5:30, con repetición el domingo a las 4:30, aquí en Mi Barrio Cuenta, por Telemedellín, aquí te ves. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.